Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, despierten. Sí, ya estoy despierta, profe. Bueno, porque vamos a trabajar algunas, vamos a recordar algunas situaciones que hicimos en cuando estábamos en clase presencial. A ver si se acuerda. Que yo espero que sí. Les recuerdo que el día viernes tenemos el examen, va a estar abierto desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La verdad está sencillo el examen. Traten de recordar qué es lo que hemos visto durante esta semana y lo que hemos visto previamente a hace unos, desde que empezó esto. Entonces, por favor, ahí revisen sus apuntes. Los que van llegando, por favor, vayan poniendo su asistencia en el chat. Y vamos a esperar para que empiecen sus compañeros a llegar. Ok. Pues vamos a comenzar en lo que van llegando sus compañeros. Ok, vamos a poner esto. Ok, vamos a empezar. Pues seguimos con nuestro tema, documentos administrativos o legales. Hoy vamos a ver el reglamento, ¿sí? Hay que reglamento, lo que son ley y ley, que son los dos temas que vamos a estar viendo. Si nos alcanza, vemos los dos, si no, nada más. Reglamento. Ese es nuestro subtema para el día de hoy, reglamento. Por favor, en su cuaderno le ponen la fecha y le ponen 27 de mayo. El título es reglamento o ley y ley. ¿Sale? Ok, vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ver qué son, ya recordar lo que son los textos administrativos y reglamentos. ¿Qué es un reglamento? ¿Cómo se redacta un reglamento? ¿Para qué sirve un reglamento? Y vamos a redactar en conjunto un reglamento. También vamos a desarrollar, si nos da tiempo, lo que es un mapa o un diagrama, vamos a llamar así, diagrama de Venn. ¿Sale? Un diagrama de Venn. ¿Sale? Ok, vamos a empezar. ¿Qué es un texto administrativo? ¿Alguien recuerda qué es un texto administrativo? ¿Alguien recuerda qué es un texto administrativo? O legal, cualquiera de los dos. ¿Qué es un texto administrativo? No me acuerdo, profe. Un texto oficial, ¿no? O un documento oficial. Ah, bueno, es un texto. Vamos a llamarlo funcional. Es un texto funcional porque sirve para una función, porque tiene una función específica. ¿Para qué serviría, por ejemplo, un acta de nacimiento? ¿Para qué sirve Para un acta? comprobar información. Más que Para comprobar comprobar información. que naciste. Sí, comprobar que nacimos, que tenemos una identidad. ¿Para qué sirve una credencial de manejo? Para poder manejar. Bueno, para tener acceso a uso a las vías de comunicación terrestre. Igual, distintos, por ejemplo, si ustedes hacen un formulario del IMSS o del ISSSTE, ¿para qué les serviría hacer ese formulario del IMSS o del ISSSTE? Para poder tener la consulta. Para tener consultas o para tener asistencia médica. ¿Ok? Bueno, pues así todos los textos funcionales, su nombre lo dice, funcionan para algo. Bueno, ¿y un reglamento para qué serviría entonces? Para poner orden. Para. Para poner orden, ¿qué más? Lineamientos para usar algo. Para usar algo, ok. ¿Han visto las noticias últimamente sobre las nuevas reglas de lineamiento, sobre la nueva normalidad? Como en algunos restaurantes en Monterrey principalmente y en Guadalajara, bueno, principalmente en Monterrey,
¿Han hecho algunas reglas para poder funcionar? Y los han, no sé si los han visto o han tenido conocimiento de ello. O algunas, sí, que pueden opinar al respecto. ¿Qué les parecen esas nuevas reglas? No, que está bien para así evitar el virus. Y por ejemplo, en nuestro caso, ¿cómo que entraría? ¿Qué regla entraría? Usar cubrebocas y el uso de gel. En careta también podría ser, no prestarse las plumas, ya no se van a poder prestar plumas, ya no se van a poder intercambiar estucheras de colores, entonces ya cada quien ya está. Nosotros en el caso de los que trabajamos, bueno, en tu caso también que pueden llevar, ya no se va a poder usar corbatas, tampoco se va a poder qué usar. En el caso de las mujeres. ¿Aretes? Aretes, ¿qué más? No se va a poder. ¿Por qué ya no se van a poder usar, profe? ¿Mande? ¿Por qué ya no se van a poder usar? Apenas me doy cuenta de todo esto. Ok, ¿por qué no se van a poder usar? Díganle a su compañero. Se contamina. Porque pues los sistemas de salud piden que se puede contaminar por medio de artefactos que usamos o de instrumentos que tenemos a la mano. Ya no puedes compartir tu pluma, ya no puedes compartir tu cuaderno. Incluso hay unas escuelas que están haciendo unas paredes de polietileno o de plástico que llevan a diferenciar cada pupitre. Y además tienes que traer tu cubreboca, tu careta, tus guantes, y vamos a estar de esa manera protegidos para que podamos entrar a la nueva normalidad. Nosotros, como somos el caso de educación, pues vamos a entrar casi hasta el último, pero se van a adoptar ya en algunos lugares públicos estas nuevas reglas. Y en sí, ¿qué es un reglamento? ¿Qué entienden ustedes por todo esto, un reglamento? Sí es para poner orden, sí es para organizar, pero ¿qué es un reglamento? ¿Qué entienden ustedes por reglamento? ¿Qué les viene a la mente cuando les dicen reglamento? Lo primero que les venga a la mente. Un conjunto de reglas. ¿Un documento de qué? También dijeron por ahí un documento de... Un documento de un lugar donde establece qué se puede o no hacer. ¿Qué se puede o no hacer? Y eso involucra derechos y obligaciones. Ok, vamos a poner en nuestro cuaderno. Es una colección ordenada de preceptos. Es una colección ordenada de preceptos para desarrollar una ley. Para desarrollar una ley. Los que acaban de llegar, por favor, su asistencia. Los que hacen falta su asistencia, por favor, vayan poniendo ahí su nombre y grupo, por favor. Tengo 15 y son 27, bueno, 26 participantes. ¿Sale? Me faltan los demás. ¿Ok? Pues vamos a poner que un reglamento es una serie de postulados para poder que funcione una sociedad. Si no tuviéramos reglamento, usted se volvería un caos. ¿Qué hubiese pasado si no hubiéramos acatado los derechos o las obligaciones, más que nada las obligaciones que el gobierno nos pidió que no saliéramos de casa? ¿Qué hubiese pasado? Sí hay un incremento fuerte de muertos, obviamente, pero ¿qué hubiese pasado si no hubiéramos acatado las reglas? Hubieran más... O existieran más contagiados y pues sería un poco más difícil. Sería un poco más difícil, pues, de alguna manera, pues, sobrevivir y estaríamos en un punto más crítico. ¿Ok? ¿Para qué sirve el reglamento? Ya lo mencionamos, que sirve para dar orden a una sociedad con sus leyes. Y, bueno, vamos a empezar con nuestro trabajo. ¿Alguien se acuerda de esta actividad que la tuvimos este año?
Sí. Sí. Platíquenos, ¿qué hicimos en aquella ocasión? Pues corrimos por un pañuelo, a ver quién lo Corrió. agarraba primero. A ver quién lo agarraba primero. Aquí tuvimos algunos incidentes también, y que bueno, pero de alguna manera esta situación, pues la hicimos y ahora tenemos que, no tenía reglas porque simplemente se adoptó el juego, pero no tenía reglas. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a descargar y les voy a poner el link para que ustedes puedan descargar el documento y todo lo trabajemos al mismo tiempo. ¿Sí? Lo voy a subir al chat y me dicen si lo descargaron. Pueden descargar el link de ahí y le van a dar clic y les debe de aparecer una hoja de Word o de documentos de Google, en el cual van a ustedes a trabajar inmediatamente conmigo, cada quien desde su propia computadora, cada quien desde su propio instrumento, ya sea, no sé si están trabajando en celular, están trabajando en computadora, pues lo van a descargar. De todos modos, este documento también ya está en su plataforma. Ahorita nada más lo hacemos así para que ustedes puedan descargarlo. Y pues podamos hacer un reglamento sobre este juego. Sí tiene un nombre, se llama el juego de la pañoleta, pero ustedes le pueden dar otro nombre, ¿sí? O lo podemos hacer de manera conjunta, ustedes díganme, ¿lo hacemos de manera conjunta o lo hacemos de manera individual? Tomando referencia Conjunta. conjunta. Conjunta, profe. Ok. Juntitos. Nada más descarguen la hoja para que vayamos actualizando lo que vamos pidiendo. Mi hoja obviamente no se parece a la que ustedes tienen, pero bueno, es la misma información. ¿Sí? Ok, pensemos en el juego. Lo vamos a tratar de abrir para que ustedes vean el juego. ¿Cómo le llamaríamos a este juego? ¿Cómo sería el nombre de este juego? Se llama el juego de la pañoleta, pero vamos a buscarle otro nombre. ¿Cómo le llamarían a este juego? ¿Cómo le pondrían? Díganme y bueno, lo vamos haciendo. ¿Ya descargaron el archivo? No, ya voy, profe, espere, espere. Descarguen el archivo, lo tienen que abrir con documentos Google. Y bueno, pues ahí vienen. Vamos a cambiar que dice para un lugar público después de la pandemia. No, vamos a quitar todo eso y solamente vamos a dejar el reglamento para que lo hagamos todos juntos. ¿Ok? Y la misma información que va a aparecer aquí debe aparecer allá. Díganme un título que le pondríamos, o lo hacemos al último, el título. Recomendación: casi siempre es bueno dejar el título al último, porque ya sabemos de qué estamos hablando. O ya tenemos un poquito más de conocimiento sobre lo que estamos descifrando. ¿Ok? El título lo vamos a dejar hasta el último. Ok, dígame un preámbulo de introducción. El preámbulo de introducción es como describir lo que vamos a realizar. Sí, vamos a hacer un reglamento para este juego. ¿Cómo le podríamos poner? ¿Contiene qué? Jóvenes, díganme. Contiene un grupo de participantes y un grupo materiales específicos. Participantes y materiales. Ajá. Materiales que nos dictan lo que Realizaremos. que realizaremos, ¿sí? Los demás. Profe. Sí, dígame. ¿Qué tenemos que hacer con esa hoja? Tenemos que hacer un reglamento con base a la imagen que hace rato vimos, que es esta.
pero lo vamos a hacer de manera conjunta. Y ya ustedes lo van completando nada más. Ah, ok, gracias. Ah, sí, ya. No tengo a nadie que esté esperando invitación. Ok, sale, vamos a ver. El siguiente reglamento contiene las reglas o contiene las indicaciones. Vamos a quitarle reglas para que los escuche. Las indicaciones. Indicaciones para... Aquí le vamos a dejar espacio. Ahorita ponemos el nombre del juego. Para un grupo de participantes y materiales que nos dictan. Suena como raro, ¿no? Traten de darle coherencia a su reglamento. ¿Cómo le daríamos coherencia? No los escucho. Vamos a darle una explicación, ¿ok? Lo que vamos apuntando lo vamos escribiendo, ¿sí? La sana convivencia permite contar con actividades para desarrollar que es un juego que permite desarrollar que jóvenes. Despierten. Para desarrollar. No, pues no sé. Desarrollar su actividad. ¿Qué hacen en educación física? No desarrollan su actividad motriz. Y por ello. El siguiente reglamento contiene las indicaciones para llevarlo a cabo. ¿Ok? Esa sería nuestra introducción. ¿Sale? Esa sería nuestra introducción. Al final le vamos a poner título. Ustedes le van a poner título. ¿Sale? Los reglamentos tienen una serie de artículos, sanciones, responsabilidades. Pero bueno, las responsabilidades pueden ser tomadas también como los artículos, ¿sí? Si queremos algo muy sencillo, es lo que podemos hacer aquí. Ponemos responsabilidades y sanciones. Díganme una responsabilidad que tenemos al momento de jugar. Respetar los turnos. Respetar, bueno, aquí le vamos a poner el participante. Debe respetar los turnos, ¿ok? Procuremos omitir los adverbios de negación para que no ponemos no debe, no puede. Traten de quitar ese no, ¿sí? El participante debe respetar los turnos al instante de jugar. ¿Qué otro es importante? La responsabilidad. Piensen, jóvenes. ¿Pues debe seguir las reglas del juego? Todos los participantes deben acatar sin excepción alguno las reglas. ¿Ok? Sin excepción. Esto se supone que ustedes lo tienen que hacer. Y en el momento de que termine la clase ya lo tendrían que subir porque lo estamos haciendo de manera grupal. Ok, todos los participantes deben acatar sin excepción alguno la regla. Así que vamos a poner uso de comas. Sin excepción, uso de comas. Las reglas. Ok. Otra responsabilidad que tienen los participantes. ¿Evitar lesionarse o venir a los demás? ¿Cómo le podemos? Sí, está bien, pero tenemos que darle. Yo diría que para evitar accidentes, que cuando ya alguien, uno de los dos participantes tomó el paliacate, pues que se detenga, ¿no? Ok, cuidar al contrario. Cuidar al contrario.
cuando se tome el paliacate, se tome la pañoleta, cuidar la integridad del contrario, si vamos a poner, cuidar la integridad física y moral del contrario cuando se tome la pañoleta. Esas serían nuestras responsabilidades, ¿sí? Cuidar la integridad física y moral del contrario cuando se tome la pañoleta. ¿Para evitar qué? Accidentes. Ok, ahora vámonos a las sanciones. Las sanciones que podrían ser. Salirse del juego. ¿Mande? Salirse del juego. Pero hay que redactarlo mejor. No podemos poner salirse del juego, pero sí. ¿Cómo lo podemos redactar? Ustedes piénsenle. Ya les ayudé con las responsabilidades. Ustedes tienen que redactar las siguientes. Piénsenle. Yo ya lo tengo, pero necesito que ustedes me organicen la información que me están diciendo. Pues podría ser de que en caso de que no cumpla con una regla, sacarlo del juego o quitarle un turno. En caso de no cumplir. En caso de no respetar turnos, ¿se le retirará un turno o algo así? En caso de no respetar turnos, se le omitirá o en su caso expulsar, se le expulsará del juego. Ustedes tienen que hacer oraciones. No es decir, bueno, vamos a hacer esto. Tienen que armar una oración para que puedan realizar este reglamento. En caso de no respetar turno, se le omitirá o en su caso expulsará del juego. ¿Ok? Esa es la sanción, está en que se le expulsa o se le quita turnos. ¿Qué otra sanción podría tener? En caso de no acatar una regla, se le advertirá y luego se expulsará. Pero tenemos el mismo caso, en caso de no respetar los turnos, se le omitirá. Aquí le ponemos, en caso de no respetar o faltar una regla, aquí le podemos poner esto que acabo de decir, y ya lo complementamos, o faltar a una regla, aquí le faltar a una regla de las anteriores mencionada. Se le omitirá o en su caso expulsará del juego. Otra sanción que podría tener. Que el error de un participante lo puede lo debe de acatar todo el equipo. Pero es igual el mismo en caso de no respetar turnos o faltar una regla de las anteriores. Nos está diciendo eso. Tienen que pensar en otra sanción que podría tener. No sé si está bien, pero tienen que pensarle un poquito más porque involucra a la primera. ¿Qué sanciones podría tener una persona que está jugando esta actividad? Aquí vamos a ponerle sanciones disciplinares. Profe, ¿no podría? ¿Podría ser como se le quita la probabilidad de ganar en el juego? A ver, está bien esa idea, pero necesito que la redacten. ¿Cómo quedaría? Ahí también está bien. ¿Cómo se le quitaría? ¿Qué hacen los árbitros cuando alguien comete una infracción? Es advertencia. ¿Cómo se podría hacer esa? Tiene un nombre, se llama advertencias o amonestaciones, ¿no? Los que les gusta el fútbol. Una amonestación por
todo lo que mandé. Por falta. Por falta se le determinará una sanción, bueno, una amonestación. ¿A quién? ¿Nada más a él o a todo el equipo? A todo el equipo. No, a todo el equipo. No, a él. A todo el equipo. Se le determinaba una amonestación a todo el equipo porque... ¿Por qué se le va a amonestar? Por cometer una falta en forma alevosa. ¿Qué es alevosa? Puso comer. Come, tengo hambre. Por cometer. Alevosa es intencional, ¿no? Alevosa es cuando alguien lo hace de manera intencional y lo hace con toda la saña. O sea, cuando alguien dice, ahora me las va a pagar, es mi momento, ¿no? Entonces, ahí está actuando de manera alevosa o alevosía, ¿sí? Y por último, en caso de no respetar turnos o faltar a una de las, regla de las anteriores también, menciona, se lo meterá en su caso expulsar del juego. Se le determinará una amonestación a todo el equipo por cometer una falta en forma alevosa. Profe. Mande. También una sanción podría ser que cuando no respeten el de cuidar la integridad física y moral, el que, bueno, en este caso física, el que se lastimen, también podría ser una sanción. ¿Por qué? ¿Pero cómo lo podemos redactar? Sí, está bien, pero ¿cómo lo podemos redactar para que sea, se le puede decir, se le sancionará, se le pedirá? O sea, tienen que manejar verbos en futuro para que ustedes puedan. Recuerden que es una acción en futuro que va a suceder y que pues se tiene que redactar en futuro. En caso de respetar a uno, se le omitirá. Recuerden que esto, por ejemplo, esto es un verbo en futuro. En caso de dañar la integridad física de un participante, ¿será acreedor o se le dará un reporte o algo así? La integridad, me gusta, la integridad física de un participante, ¿cómo se llama? Bueno, en caso de dañar la integridad física de un participante, ¿cómo se le llama a esta persona que lo hace? ¿Agresor? El agresor. ¿Recibirá un reporte? Recibirá un reporte por escrito. Bueno, porque no nada más quedaría ahí. Y vamos a verlo más, un poquito más, Y tendrá un diálogo grupal por su conducta. ¿Anti qué? Antideportiva. Antideportiva. Ok. Esto, ¿dónde lo van a...? Bueno, pero todavía no terminamos. ¿Cómo se llama el juego? Porque ya estaba echando campanas a Gloria, pero todavía nos falta... ¿Cómo se llama el juego? La actividad se llama... ¿cómo dijimos que se llamaba la actividad? ¿Alguien recuerda? No. ¿El juego de la pañoleta? ¿O ve por la pañoleta? ¿Cómo se llamaba la actividad? No me acuerdo. ¿Se acuerdan? No. Si lo jugaron. Agárralo si puedes. Agárralo si puedes. No me acuerdo. No, yo pensé que ese era el título que le iban a poner. La pañoleta. Vamos a hacer una votación. Ok. Sale, ¿cómo le llamamos al reglamento? Ustedes díganme. Agárralo si puedes, puede ser un título. No pongas opción, profe. Pero fue una opción que ustedes determinaron, bueno, que usted mencionó.
Los demás no sé qué opinen al respecto. Pues no está mal ese que dijo Vani. Vamos a hacerlo por votación. En el chat, voten, por favor. Si se queda ese concepto, agárrenlo si pueden. Y para terminar nuestra actividad, así que vamos a votar en el chat, por favor. Los que me faltan por asistencia, colóquenlo porque ya voy a cerrar la asistencia. Profe, tengo una duda. Ajá, dígame. Es que como entré después, no sé qué hacer con la tabla que hicimos ahora. Ah, es que estamos haciendo un reglamento. Lo tengo que poner en el cuaderno. De hecho, la idea es que usted descargara el archivo que está ahí en el chat y Okay. Realizar el reglamento que estamos haciendo de manera conjunta. Y los ¿dónde van a subir esto? A la parte de área de clase, a trabajo en clase, ahí van a subir. Voto por agárrenlo si puedes. 3 votos. ¿Los demás qué opinan? ¿Se queda ese título que 4? Juliana Charlín dice que también agárrenlo si puedes. ¿Qué les parece el título? Entonces, lo vamos contemplando, esperamos la votación de los demás, pero hasta el momento se va quedando ese título. Igual, Abigail dice que sí, Del Valle también, Eli también, agárralo si puedes, Dana igual, Alejandro también dice que sí, que está bien. Ok, pues vamos a ponerle así como se llama, vamos a ponerle... Ustedes me dicen cómo se escribe. Así se queda. Agárralo si puedes. Sí. No tiene signos de admiración. O no se pone nada de eso. Pues sí, no sería como un tipo grito así, agárralo si puedes. Con signos de admiración, ¿no? Entonces tendría que tener signos de admiración, ¿no? Sí. Entonces, para que suene fuerte, el juego se llama Agárralo si puedes. Y aquí le vamos a poner en altas. Contar para cerrar su actividad motriz. Ok, su actividad motriz. Pues el siguiente realmente. Entonces, el juego se llama Agárralo si puedes. Así queda. Es este juego. Para los que no estén, que acaban de entrar, hicimos un reglamento para esta actividad. Y aquí le vamos a poner la actividad en chiquito. Para que Ok. Bueno, vamos a poner aquí. No se alcanza. ¿Sale? Y bueno, ya terminaríamos nuestro reglamento. Por favor, Isaac Nájera, ¿nos puedes leer cómo quedaría el nombre del reglamento para? Agárralo si puedes. Sí, léenos lo que dice el preámbulo. La sana convivencia permite contar con actividades para desarrollar su actividad motriz y por ello el siguiente reglamento contiene las indicaciones para llevarlo a cabo. Hay un pleonasmo ahí. ¿Dónde está el pleonasmo? Ahora viene la parte de editarlo. Ya lo escuchamos. Ya nos ayudó Nájera para poder desarrollar. La sana convivencia permite contar con actividades para desarrollar su actividad que... motriz. Hay una repetición de palabras. ¿Qué podemos poner en actividad? Para corregir el estilo. Dígame una palabra que pueda omitir actividad o actividades. Un sinónimo, ¿no? Un sinónimo, dígame un sinónimo. Un sinónimo de actividad. ¿Acciones no puede ser? Sus acciones motrices. Movimiento. Quedamos, órale. Sus acciones motrices o movimientos, ¿cuál sería mejor? ¿Sus movimientos motrices o sus acciones motrices? Sus acciones, ¿no? Porque de por sí motrices ya es de movimiento. Así es.
viene de esa palabra, ¿ok? Flores, ¿nos puedes leer los artículos, responsabilidades? El participante debe respetar los turnos al instante de jugar. Todos los participantes deben atacar sin excepción alguna las reglas. Cuidar la integridad física y moral del contrario cuando se tome la pañoleta para evitar accidentes. Ok, alguien que nos ayude con las sanciones, no. Disciplinas. Adelante. En caso de no respetar turnos o faltar a unas reglas de las anteriores mencionadas, se le omitirá o en su caso expulsar del juego. Se le determinará una amonestación a todo el equipo por cometer una falta en forma alevosa. En caso de dañar la integridad física de un participante, el agresor recibirá un reporte por escrito. Tendrá un diálogo grupal por su conducta antideportiva. Ok, pues esto sería básicamente nuestro trabajo que tendrían que entregar. ¿A dónde van a subir este trabajo? Trabajo en clase. En trabajo en clase. A la plataforma. A la plataforma en trabajo en clase. Le puedes tomar, obviamente, una captura de pantalla, pero lo ideal es que lo hagas en el archivo que envíe para que lo puedan trabajar. Sí, porque... Ok, traten de no entrar antes, Natalia, para que no los saque. Traten de entrar justamente en el momento o si los va a estar sacando. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí sobre lo que es un reglamento? ¿Cuál es la diferencia entre un reglamento y una ley? Porque los reglamentos son para las actividades como esta deportivas, pero una ley, ¿qué es una ley? ¿Quién entiende? Una ley es como más formal o más general, ¿no? Una ley es más formal. Entonces, ¿qué pasaría si este fuera un deporte nacional? Si fuera un deporte nacional y fuera, entonces, ¿tendría que ser un reglamento o sería una ley? Deporte nacional que fuera que todo lo practiquemos a fuercitas, ¿no? Y que estuviera dentro de las normas conductuales. Por ejemplo, una ley sería que todos deberían practicar el deporte, ¿no? Así todos como deberían. Obligarlos. Ah, exacto, para evitar enfermedades corporales, ¿no? Físicas. Entonces es una ley. Un reglamento solamente te permite para una actividad en específica y una ley... antes de que se nos termine el tiempo, porque ya estamos a punto de irnos. Una ley es más general, aplica a todos, sin excepción de alguno, y nadie puede decir, yo no lo voy a hacer. O sea, al final lo tiene que cumplir, porque es una ley. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. No, profe. ¿Ya profe. Despertaron? Ya un poco. Creo que sí. De hace rato. Y justamente cuando se acaba la clase. Sí, porque tenemos este ejercicio. Ah, aquí es donde todos dicen, ¿sale? Pero bueno, no, nada más esto me van a entregar. Esto lo íbamos a hacer, si nos daba tiempo, ya no nos dio tiempo. Esto no lo van a realizar. Y bueno, pues tendría que haber quedado así, pero esto lo tienen que subir a la plataforma así como está. Lo tienen que subir, obviamente desde su hoja. Ustedes pueden cambiar tipología de letra, pueden hacer los cambios que necesitan. Y con ello terminamos. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. Bueno, pues el día de mañana es nuestra última clase. El día viernes es su examen a las 8 de la mañana. Elijan el grupo al que corresponde sus actividades, por favor. Ahí tienen que seleccionar si son segundo A, segundo B. No se vayan a equivocar. No elijan si son el segundo A.